ek onkar satnam siri wahe guru ek onkar satnam siri wahe guru. Hola Marito, sí, está en el libro azul, la primera hoja, el basamento. Es muy importante este cuadro, desde abajo, empezando por la parte inferior, vemos tres seres a la izquierda, tres seres a la derecha, manteniendo el equilibrio del sistema, custodiando una pirámide, en este caso oscura, pero va delineándose clara. Después va subiendo y vemos contrapuestos como si fuera lo claro a la derecha y lo oscuro a la derecha, a la izquierda. Vemos esferas, vemos formas como si fueran células, y vemos en el centro un gorro y la cruz, que significa que ambos estados, el oscuro y el claro a la derecha, están en plena posición, juntándose en una pirámide roja, no, mejor bordón, es roja, que marca la cruz. La parte de abajo que va evolucionando con sus brazos en la intersección de izquierda a derecha, con los ojos, valga la redundancia, a la izquierda y derecha, cada uno mirando a un lado y al otro, uniéndose los dos en puntos equidistantes, puntos de unión, y sube con el ojo ya uno solo, abierto totalmente, como generando una apertura, con dos custodios, uno a la izquierda y otro a la derecha, que tienen enarbolando una cruz en la derecha y otro como una nave en la izquierda. Después va subiendo, eso está protegido por un ala izquierda y derecha, que es como un triángulo que va hacia la parte superior, y vemos después en el centro, que son las tres marcas, los seres ET o hermanos mayores de luz, el tipo de característico de asentamiento, con una base blanca que lo rodea, o sea, las marcas son negras, rodeados por el violáceo, pero todo el conjunto rodeado por el blanco, significa en realidad Dios. Cada uno está llameando y a su vez le salen como dos brazos, a la izquierda y derecha, con triángulos, ambos lados, que van a generar que todo eso se una en una gran pirámide generacional edificatoria, con la cruz ya casi enarbolada como redención, como cristificación, como superación. Y vemos que arriba hay de la cruz, en la parte superior, está la parte vibrando de la coronilla de la cruz, que está vibrando en el cosmos y está captando cosas que ni sabemos. Bueno, no es una persona en especial, sino es en general. Vemos la pirámide, vemos cómo después se gradea la pirámide por ambos esferas, izquierda y derecha, y que generan hacia el centro el gorro frigio, que es el gorro de la sabiduría, con un sol naciente, con la cruz que emerge y conecta, que es el sol naciente. Después en los brazos, a la derecha vemos dos, casi a la altura de la cruz y de la pirámide, dos izquierda y derecha, vemos como un sol naciente con la misma cruz, con un paisaje o un sol celeste que va enarmolándose en una conjunción más hacia el centro, que une con la parte de signo de puntuación, tanto izquierda y derecha, y vemos que, volviendo a la marca ya, que hay un montón de como de suspensores, de capacitores que van enamorando energía, izquierda y derecha siempre, porque el sistema está en equilibrio, y abajo vemos, ahí no más de esta suspensión, planetas que están trabajando por el plan. Y bueno, esto es un brazo izquierdo y derecho, y después tenemos seres, uno que está adorando, que es el de la derecha, y el otro está pidiendo, que es de la izquierda, todos en conjunción para que este sistema se vaya dando y se concrete en una evolución. Después, si vamos al centro, casi de abajo,
viene la pirámide negra, vemos los dos, izquierda y derecha, lo oscuro, lo claro y lo oscuro, vemos alas que los van a las fuertes, a las celestes, que va dando al sistema una como si fuera un traspaso de ciclos de niveles superiores, con un sol que va emergiendo del fondo con distintas auras y cristificaciones de llamas divinas que unen a un ser que pide la izquierda y a otro ser que está adorando en la parte derecha. Todo conjunto se llama el basamento, es mucho más importante lo que yo digo, lo que yo explico, cada uno saca sus conclusiones. Bueno, Malito, un abrazo grande, ¿eh? Chao. Sana.